el sábado 3 a partir de las 4 de la tarde van a empezar los entrenamientos oficiales. Bien, estamos viendo que se está trabajando en la mantención. La verdad que está impecable, ¿no? Sí, de vuelta manteniendo la pista después de un año de un parate muy grande. Se vino muy abajo con eso que no veníamos. Y hace dos fines de semana atrás ya la teníamos casi lista. Con la lluvia de la semana pasada, toda la semana, tuvimos que retocar de nuevo. ¿Cuántos pilotos ya inscriptos? Hay 102 pilotos inscriptos, más o menos. Bien. Rondan en los 100. ¿Es un de carácter regional, zonal, provincial? Sí, es un regional enfocado en los pilotos principiantes Qualita. Para la motivación de los chicos, más que nada. ¿Con el apoyo de la municipalidad y de algún otro ente? Sí, la MUNI siempre presente, como ven, trabajando en el tema de las luces, la mantención de lo que es el parque, el pasto y todo eso, siempre presente. Bueno, y también, aparte de los chicos principiantes, la categoría Junior y Elite, con importante participación de Mateo Espejo, piloto de Elite, Fede Capello, un junior muy, muy importante en la selección argentina. ¿Esto significa ocupación hotelera en la localidad o van a estar parando aquí en el polo? La carrera es durante el día, yo creo que va a comenzar eso de las 4 de la tarde, a las 9 y media, 10, va a estar terminando, no creo que sea tanto movimiento en Endesa por el tema de los hoteles. Bárbaro, pero ya hay un gran piloto, ¿no? Digamos, el número es mayor. Sí, 100 pilotos en una carrera regional, una muy buena cantidad de pilotos. A nivel de profesores, ¿a quién tenemos? Estoy yo acá en General Deza solo. Viene Juan Pablo Bruno, que va a estar relatando, que es el encargado también un poco de la organización de estas escuelitas regionales. Estamos trabajando en conjunto con Río Cuarto, apostando a que el deporte siga creciendo. Javi Ortiz, que es de Córdoba Capital. Javi, que es de Río Ceballos. Y el profe Toto, que es de Villa Mercedes, San Luis. ¿Estuvieron el fin de semana en Río Cuarto? Sí, fuimos con 5 pilotos a participar de también una carrerita local, que estuvo muy linda. ¿Qué pasa este año con Bicicross? ¿Hay más niños que adolescentes, que jóvenes? Sí, hay muchos niños principiantes de escuelita, por eso le estamos dando mucha hincapié a ellos. Y bueno, a partir de abril, el fin de semana del 17, si no me equivoco, volvemos con el campeonato provincial en Altagracia y el 1 de mayo retomamos con el campeonato argentino, si todo va bien y no volvemos para atrás, en Mendoza. ¿Hay adolescentes que han dejado el deporte, Colo? Sí, mucha cantidad de adolescentes por falta de motivación y de carrera han dejado. Yo creo que a nuestra edad lo que nos mantiene motivado para entrenar son los resultados que... Si no tenés carrera, no ves resultado. Bien, por ahora los entrenamientos son ¿qué días? Los martes y los jueves de 7 a 8. Próximamente que yo me acomode con los horarios de la facultad, vamos a adelantar de 6 a 7. Perfecto, bueno. ¿Algo más para agregar de este sábado, no? Así es, este sábado los esperamos a todos. Perfecto. ¿Cantina que organiza la comisión de padres? Sí, todo con protocolo, obviamente. Va a estar vallada la cantina con mantención de distancia, pero sí, cantina normal. Gracias, muchas gracias, Diego.